Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una sesión de pareja con este objetivo que tengo por aquí, que es la nueva versión del Sigma 2470 f2.8. Esta es la segunda versión de este objetivo todoterreno tan conocido de la gama Art de Sigma. Y las fotografías las voy a estar haciendo con mi cámara, que es la Sony A7 IV. Yo voy a centrarme en la fotografía, así que no te pierdas el pedazo de vídeo que ha hecho Javi hablando sobre este Sigma, porque estos planos son de su vídeo y le ha quedado impresionante, la verdad. Así que asegúrate de seguirle y de no perderte su vídeo, pero eso sí, míralo después de ver el mío. Asegúrate de estar viendo este vídeo en 4K para poder apreciar muy bien todos los detalles. ¿Vais a veniros conmigo a la sesión? Así que vamos a empezar. Además, he hecho fotos desde los 24 mm hasta los 70 para que podáis ver lo nítido que es en todo el rango focal. Si ya estás suscrito a este canal o si todavía no lo estás, que por cierto ahora sería un buen momento para suscribirte, sabes que mi objetivo favorito todoterreno es la versión primera de este Sigma 2470 2.8. Lo he usado muchísimo en bodas, sesiones de pareja y vaya, que al final el 90% del tiempo es el objetivo que llevo en la cámara. Para esta sesión de pareja he utilizado el enfoque continuo con detección de rostros durante toda la sesión y ha funcionado muy bien. No me ha dado ningún problema, todas las fotografías están perfectamente enfocadas, incluso las fotografías en las que estaban en movimiento. A ver, miraos. Eso es. Genial. Una de las cosas para mí más importantes durante mis sesiones es que la pareja se sienta cómoda. Sobre todo generar momentos en los que están interactuando, que se miran, se hablan o se ríen, para que las fotos sean lo más naturales posible. En cuanto a la calidad del objetivo, las fotos creo que hablan por sí solas. Podéis ver lo nítido que es en todo el rango focal, desde los 24 mm hasta los 70. Vale, y ahora ya sí os podéis dar un beso. Perfecto. Y también es muy nítido incluso en su apertura máxima de 2.8. Y entonces os podéis coger de... ¡Ay! Mira, eso que ibas a hacer... Eso, perfecto. Muy bien, ¿ves? Pues es que os sale natural. Tiene una calidad excelente, tanto si vas a hacer fotografía de bodas o de parejas, como es mi caso, o si lo vas a usar para moda, paisajes, familia o cualquier otro tipo de fotografía. Este nuevo 24-70mm pesa alrededor de un 10% menos, lo cual, aunque no es mucha diferencia, cada gramo más ligero se agradece. También es un poco más corto y más delgado, así que si lo vas a utilizar durante muchas horas vas a notar la diferencia. En mi caso, por ejemplo, para fotografía de bodas, cuanto más pequeño y más ligero sea el objetivo, mucho mejor. Y que Sigma haya creado una versión más ligera y delgada de mi objetivo favorito, la verdad es que es algo que me gusta mucho. El diámetro de filtro es de 82 mm, tiene un peso de 745 gramos, además de que es resistente al polvo y a las salpicaduras. Tiene dos botones personalizables, que la primera versión solo tenía uno, tiene anillo de enfoque, anillo de zoom con pestaña para bloquearlo y anillo de apertura que puede bloquearse con esta otra pestaña. Y también tiene una pestaña para cambiar entre enfoque manual y autoenfoque. Ahí, así, ya está, ¿vale? Y tú te puedes poner aquí, Irene. Vale, pues os vais a poner aquí los dos, ¿vale? Me da igual cuál, a la izquierda o a la derecha. Y os quiero así ahora sí un poco más estáticos, ¿vale? Os vais a coger de la mano, ¿ok? Y vais a mirar cada uno hacia lo contrario. Pues vamos a aprovechar aquí estas florecillas que les da el sol. Pues quiero que os pongáis otra vez abrazadicos, así de frente, frente a frente. Después de haberlo estado probando, os tengo que decir que me parece un objetivo excelente. Y si estás buscando un zoom, este objetivo sería mi primera recomendación, así como lo era la primera versión. El precio de esta segunda versión va a ser de 1.349 euros, lo cual sinceramente creo que para un objetivo de estas características tiene un precio muy adecuado.
La verdad es que personalmente creo que los objetivos de Sigma, calidad-precio, son lo que mejor podemos encontrar hoy en día. Así que, ¿a quién recomendaría esta nueva versión? Pues bien, esta versión se la recomendaría a cualquier persona que todavía no tenga un zoom y quiera un zoom todoterreno y que le garantice una calidad excelente. Esta versión es más rápida, un poco más ligera y más pequeña que la primera versión, y aunque va a ser un poco también más cara, creo que si vas a hacer la inversión igualmente, te merece más la pena, si todavía no tienes un zoom, adquirir la segunda versión antes que la primera. Pero vaya, que ambos objetivos, como te digo, son una pasada, tienen una calidad extraordinaria y cualquiera de las dos versiones que quieras comprar te va a dar muy buenos resultados. Así que si te apetece echarle un vistazo a esta segunda versión del Sigma 2470 2.8, te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Déjame abajo en los comentarios qué te parece esta nueva versión de este objetivo y también me gustaría saber si tú eres una de esas personas que, como yo, cuenta con la primera versión. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!